una puerta que se quiere abrir, un efecto fugaz que está dentro de ti, una fuerza que te hace especial. Las voces del viento no comprenderán que hoy es el momento de cantar. Muchachos, muchachas, muy buenas tardes tengan ustedes. Gracias por sintonizarnos. Esto es Irresponsable TV, transmitiendo completamente en vivo desde las pizzas del Perro Negro. Yo ya estoy, pues, rodeado de pura maldad, de pura fiesta, de puro baile, de pura maldad. Y me da mucho gusto, me van a ayudar todos nuestros invitados, ganadores y paleros, para recibir con un fuerte aplauso a Mascatesta. Oigan, y también tengo el gusto y el honor del día de hoy, pues, compartir micrófonos con mi querido Orlando. ¡Un fuerte aplauso para Orlando! Híjole, hasta parece que les caí bien. Hasta que se nos hace, Orlando. Ya, hermano, hacía falta. Muchas gracias por invitarme, gracias a la banda que anda por aquí y, pues, a los cumpleañeros. Al Orlando nada más lo convencí diciéndole que iba a haber pizza gratis. Tan fácil como eso, todo fuera como eso. Les digo que no vine por hambre, ya la traía. ¿Cómo están, Mascatesta? ¿Cómo les ha ido? Esta es la segunda vez que hacemos convivencia con ustedes. ¿Dónde han andado? ¿Por qué tan bailadores? A ustedes los quieren un montón. Los queremos un montón. No, pues chido, contentos, contentos porque estamos festejando ya 15 añejos de ser la única y original Mascatesta de Don Chuy Lizárraga. Y pues bueno, pues festejarlo en un lugar súper emblemático en la Ciudad de México, pues va a ser algo súper, súper interesante. ¿Dónde va a ser ese fiestón? Dani, ¿dónde va a ser ese pinche fiestón? En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris va a ser un concierto, como comenta Cábula, muy especial. Va a ser dividido en dos partes. La primera parte va a ser un set totalmente acústico con vamos a tener una orquestación diferente. Va a haber otra sección de metales, va a haber otras seis metales tocando, ¿no? ¿O cuatro? Ya ni sé. Sí, vamos a ver como 20 músicos, va a haber una sección de cuerdas, va a haber percusiones, o sea, va a ser como totalmente diferente y la segunda parte va a estar ya un set ya más normal. Qué chido, porque la verdad es que creo que en estos años de historia se ha dado el que el público del ska ha avanzado, ¿no? Ahora se comporta y se le puede meter a un recinto como el del Esperanza Iris, o eso, ¿no? Es lo que pensamos. O eso es lo que ojalá, pensamos. Ojalá, porque si no nos va a salir bien caro. No, pero... Aparte sí estuvo chido, a toda la gente ha conservado como la calma, lo hicimos en el Metropolitan, la neta,
aparte que fue el lleno, toda la gente comportándose súper a toda madre, bailando, cantando, pero yo creo que pues, siempre respetando el espacio que fue el Metropolitan, ¿no? Y pues qué decir también del Lunario, donde pues bueno, también tuvimos la oportunidad de tocar ahí y la neta la banda pues siempre se ha comportado a la altura. Yo creo que la escena del ska pues también es una forma donde también de expresión, pero también donde toda la banda se puede comportar, donde puede ir a grandes lugares, ¿no? ¿Qué pasa, Nieves? Te veo haciendo caras de pujidos. ¿Está parpadeando la transmisión? Órale. Está emocionada. Está emocionada. Tú pregúntales algo mientras, Orlando. Sí, bueno, yo les... Ay, ahorita que nadie ve, ¿no? No, sí se ve, nada más que está parpadeando. No, pues estaba viendo las redes de los Mascatesta y felicidades, ya sold out. ¿Ya vieron? Sí, ya afortunadamente ya por ahí. O sea, ya ni se apunten, si querían ir, pues espérense a los 30 años, porque esto sí, es 15 ya. O a los 20, tal vez. O a los 20, a lo mejor. Ya pero no voy pues, a llegar a esa edad. Es, no, exactamente, eso es algo que habla bien de su público y digo, 15 años. La verdad sí nos daba al principio como un poco de miedo por el tipo de lugar que era. O sea, desde un principio pensamos, ¿sabes qué? Que la gente se va a espantar por el lugar, ¿no? Cuando anunciamos el lugar la primera vez, pues sí, nos decían, es que en ese lugar no se puede bailar, no se puede hacer esto y otra. Pero también lo que queríamos hacer, como comentábamos, algo diferente, ¿no? Hace 8 años, 9 años hicimos un concierto también con Big Man y pues, lo grabamos y quisimos demostrar pues que también hay que hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, festejar los 15 años no solamente era hacer un concierto normal donde la gente iba a ir, iba a escuchar las mismas canciones de siempre y bailar, ¿no? Igual tal vez una canción nueva y ya. Lo que queríamos era algo diferente y que se lo llevaran en el recuerdo realmente como un buen aniversario. Aparte pues, de que lo vamos a grabar en audio y video. ¿Y va a haber vals? Va a haber vals. Exacto. También. Acabo de salir con vestido de quinceañera y todo. Pues, Jorge y yo podemos ser chambelanes si quieren. Nos vamos a ir de smoking acá. No, qué chido, porque la verdad es de que sí se transforma la experiencia de ver un concierto y de que la Mascatesta sí se puede dar estas grandes oportunidades de que ahora los vamos a ver sentaditos y con calma y sí aplaudiéndoles pues todos desde el lugar, ¿no? Desde los balcones y la cosa bonita que tiene la Esperanza Iris. Ya, entonces ya está completamente sold out, o sea, ya no hay forma de conseguir boletos ni con ustedes. Pues con los revendedores, yo creo. Eso siempre tiene. No, o sea, realmente, o sea, yo me fijé la mañana y quedaban algo así como 25 boletos. O sea, pero ya. Pero son los que están hasta atrás, o sea, ya nadie los quiere. O sea, nos siguen escribiendo. De los que vas agarrado así como sí, de la viga. Ya la fila de hasta las orillas. Entonces no están, escribe y escribe que dónde pueden conseguir, pero pues realmente ya nosotros teníamos ahí unos que habíamos sacado como una preventa especial, pero ya ni de esos tenemos también. Oigan, y vi por ahí también que anunciaron algo, una sorpresilla, ¿será como un documental o algo así? Hay un teaser ahí en las redes sociales. Ah, vamos a estar sacando como documentales de cada uno de los integrantes, igual para que nos conozcan un poco más como personas, no tanto como la onda musical, sino a qué nos dedicamos, porque en sí, o sea, lo que nos gusta hacer es la música, pero cada quien hace cosas diferentes. Yo estoy ilustrador y ahora estoy estudiando, y realmente no estoy trabajando de ilustrador, sino estudiando, Cabuela tiene su chamba, todos hacen algo diferente, acá es maestro de matemáticas en una secundaria, o sea, algunos tienen sus negocios, otros se dedican realmente al 100 a la música con sus estudios de grabación, entonces como conocer un poco a la banda y todo ese documental va a estar incluido ya, no tanto como personal, sino que ya en grande, en el DVD que va a salir yo creo que en diciembre. El DVD que van a estar filmando dentro del Esperanza Iris. Sí, vamos a grabar un DVD ahí en el Esperanza Iris. Y pues en sí vamos a grabar toda la versión acústica. Va a venir ahí como algunos bonus track de las canciones con concierto normal, porque también vamos a tener invitados en esa segunda parte. Pero pues en sí va a ser como lo que queremos mostrar es como el acústico y que venga ahí el documental incluido también. Todas las historias, todos los años, kilómetros recorridos, las fiestas, los kilos también. Los kilos, las cosas las buenas y las cosas malas. No me digas, a tierra. Los integrantes que se fueron, los integrantes que se suman, ¿cómo ha ido pues superando todas estas cosas, Mascatesta? O sea, me imagino que pues todo a partir del gusto de la música y de hacer lo que más disfrutan, pero pues ¿cómo lograrlo después de tantos años de historia? No, pues yo creo que de perseverancia y constancia, ¿no? Yo creo que estamos los que pues tenemos que estar dentro de esta onda, ¿no? Han pasado 15 años, han pasado muchos amigos porque siguen siendo nuestros amigos, independientemente de que a lo mejor ya tomaron un rumbo diferente, pues yo creo que Mascatesta también para ellos se va a quedar en el recuerdo, ¿no? Y han sido 15 años, pues yo creo que de mucha trayectoria, de vaivenes, de rotación de músicos, porque siempre es así, no creo que todas las bandas hayan tenido como una formación
concreta, pero yo creo que es parte de, ¿no?, de la música y de la gente que va y viene, de la gente que quiere estar, de que quiere perseguir el sueño y que quiere a lo mejor dedicarse pues al 100% a la música. Hay otros que pues ya ahorita nuestros amigos son arquitectos, licenciados, abogados y todo tipo, pues yo creo empresarios, y yo creo que pues todo es válido, ¿no? La cuestión es seguirle macheteando y cada quien en su diferente ámbito, pero pues yo creo que siempre el día que nos veamos, que siempre sea con el gran gusto, ¿no? Y aparte pues son 15 años de trayectoria que también abarca ya la nueva generación, ¿no? Yo creo que todos los que hemos pasado por los 2000, ya mucha gente también ya es responsable de algunas actividades, pero también es momento de hablarle a las nuevas generaciones, al nuevo público del Escano, que conozca, si a lo mejor no tenían en su mente y en su vida cotidiana a Mascatesta, pues que también vaya el día 28 y que conozca un poquito más de lo que hace Mascatesta en estos 15 años, ¿no? Para que el SCAN México pues tampoco no se quede atrás y que sigan las nuevas generaciones pues avanzando con este ritmo, porque también vienen muchas bandas, ¿no? No solamente Mascatesta, ni Radio Catoche, ni Los Corucos, yo creo que vienen muchas bandas que también traen un fuelle súper chido y que también pues se les tiene que dar pues el impulso, ¿no? Que a lo mejor en su momento nosotros tuvimos, y por qué no también probar las mieles del éxito, ¿no? Como Mascatesta. ¡Qué chido! Pues un aplauso por estos 15 años de historia, de fiestas, de rock and roll, de éxitos, de fracasos, de buena música, de baile. Oigan, ahora pues viene la parte pues más interesante de este espacio, donde pues invitamos a nuestros invitados, ganadores y paleros para que hagan alguna pregunta, alguna declaración. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Quién va a empezar? ¿Ya estaban? ¿Tú? ¿Segura? 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 ¿Cómo está? ¿Cómo entonces se llama? No, ¿cuál es su no pregunta, quiero, declaración? Okay, yo soy Gaby, la neta muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada. Gracias a ti, Gaby. Pero yo siempre he tenido la grande duda de dónde salió el nombre de Mascatesta. Bueno, Mascatesta sale porque nuestro primer concierto fue en el Zarco, allá en Aragón. Y pues no y somos bien albureros también. No, y aparte no tenemos como un nombre, ¿no? Y todos estábamos muy crudos y pues ya no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Entonces en el metro. Yo era menor de edad, saliendo, no podía tomar, güey. Estaba crudo. Saliendo del concierto, pues nos vamos en el metro. Y Damián, el saxofonista de Mascatesta, quien pues allá arriba nos está viendo, dejó una canción súper chida que se llama Consuelo Ska. Pues él. En la onda, pues dice, pues vamos a llamarnos Mascatesta, ¿no? Pero Mascatesta no es como el Mascatesta como sugestivo o el Mascatesta alburero, sino Mascatesta en sí es más escapar a la cabeza, ¿no? Entonces, eso fue como la onda que le dio Damián en al ponerle Mascatesta en sí, ¿no? Pero, digo, hemos tenido como ciertas cuestiones súper chidas, también como buenas, malas anécdotas, pero por los empresarios que a veces dicen, pues ¿cómo Mascatesta, no? Pero también nos ha tocado la buena fortuna que pues hemos ido a viajar y nos pues una anécdota ahí buena es con los de los federales, ¿no? Que dicen, ¿cómo se llaman ustedes, no? Pues Mascatesta, pues Mascatesta, ¿no? Mejor, y empieza como ese albur mexicano, ¿no? Pero como que les causa como gracia, ¿no? El y nos dejan ir. Y nos dejan ir. Sin mordida. Entonces algo, ¿no? Entonces de ahí nace. Nos ha pasado varias veces. De ahí nace Mascatesta, ya, ¿no? Cuando le sacamos un disco, porque siempre nos piden un disco de regalo, ¿no? Ya es como que, no sé si llaman sí. Mascatesta. No, ya déjalos ir a los chavos. Pero de ahí nace Mascatesta, ¿no? Es más capa para la cabeza en sí. Qué chido. Gracias. Un aplauso para nuestra invitada. Ahora, ¿quién quiere ser la siguiente voluntaria, voluntario? Chicas, muchachos. ¿Cuánto es 2x2? En este aniversario que va a ser ahí en el Teatro de la Ciudad, ¿van a tocar el tema Quiero que me quieras? No, la verdad, esa canción siempre como nos han pedido que la toquemos, porque la sacamos hace mucho tiempo y solamente fue como de juego. O sea, fue una rola que escribió un amigo que tocaba con nosotros el saxofón. Y pues la tocamos como dos veces, creo, nada más así en toda la historia de la banda. Pero una de esas ocasiones fuimos a un concurso de bandas, que la neta pues nosotros íbamos de cachirules porque nadie iba en esa escuela, ¿no? Fue un concurso aquí del CUM.
Y una chava que iba ahí nos dijo, no, pues vamos a meter a la masca. Y pues yo soy corista, pero cantaba hasta más grave que Cábula, ¿no? Solo sabes si era chavo o chavo. No tanto grave, güey. era tenor. Entonces, pues se dieron cuenta. O sea, ganamos el concurso, pero se dieron cuenta de que pues ella no estaba en la banda, porque pues sí, cantaba muy feo, la neta. Y pues ya se quedó así como que, ah, no, pues nos descalificaron y quedamos en segundo lugar. Pero ese concierto lo grabaron ellos y de repente lo subieron a internet, como que las tres bandas que finalistas. Y se empezó a distribuir pues por todos lados esa canción. Eso fue en el 2004. De hecho, fue el último concierto de Damián. Pero como tal, nunca le dimos como forma a la canción, sí, ¿no? O sea, sí sale. La sacamos nada más para el concurso y ya. Pero, no le dimos. Se quedó como formeta, pues, en vivo, ¿no? Así, jamás la grabamos ni nada. Pero a la gente le gustó mucho. Yo sé que está bien mal grabada y todo así, todos tocando bien feo, pero... Pero a la gente le gustó mucho. Eran nuestros inicios, viejo, también. Sí, era, ¿no? Con apenas empezábamos. Entonces, pero pues realmente, o sea, esa canción pues se quedó ahí, ya ni nos acordamos ni cómo va, yo creo. Yo creo que sí, por pero ahí. Pero pueden ver el video. Bueno, el audio, aunque sea, yo ni tengo ni el audio. No, pero sí sale ahí en la... Sí, ahorita la tocamos. Ahorita a ver si me acuerdo. Resuelta la duda, ¿quién más se rifa? Mira ya. Hola, buenas tardes, chicos. Muchas gracias por todo lo que nos están dando. Y después de 15 años de trayectoria que tiene Mascatesta, me gustaría saber cuál es su canción que más les gusta a ustedes como tal y cuál es la que de plano ya no les gusta. Porque después de tanto tiempo es como, pues... Ya, ¿tú qué pedirás, guácala? Pues de cada quien, de cada quien. Bueno, a mí me gusta Sound System, bueno, la versión instrumental. Igual porque sale ahí Doctor Rinding, al igual el último disco que salió, pues por los invitados, ¿no? Igual, está muy chido que una banda, pues bueno, pocas bandas mexicanas tienen ese tipo de invitados de ska internacional, eso es lo que tiene aquí Mascatesta, entonces también por eso me late esa rol. A ver, tú, Mauricio. Híjole, está difícil porque siempre he pensado que en una banda, así en general, con los ritmos, los géneros, no puedes encasillarte con una banda, un género, ¿no? Siempre hay cuestiones en cuanto a lo musical que te atrae por una canción. Y algo que me gusta de Mascatesta es que en todas las canciones hay una variante de ese ska. O sea, podremos encontrar Sound System, que es un ska instrumental en el que retoma mucho el jazz, el ska tradicional. Pero, por ejemplo, también con Solo Ska, es una banda que prende un chingo, ¿no? Es una rola que prende un chingo. Entonces, hay canciones que me gustan justamente por esa razón. Una de ellas es Fiesta Ska, otra es Consuelo. Me gusta también Tan Solo Un Minuto. Me gusta Sound System, me gusta Cuadro de Abril. Vaya, es que son muchas, ¿no? Incluso hasta podría decirte que me gusta la canción de Lili, porque es justamente instrumental y es muy, muy buena. Pero pues hay otras que son muy prendidas y que también varían mucho con ese ska, entre lo rápido con lo instrumental, y pues son muchas, yo creo que no hay una para mí que sea como la preferida o la chida. A ver, Cabulita, ¿tú cuál te gusta? A mí me gusta, es que yo creo que al paso del tiempo pues va uno madurando y creciendo y las letras también van cambiando en el tinte. Pues yo creo que en un principio Tabernero pues fue una rola que para mí marcó mucho y que marcó, yo creo que para todos, porque fue el inicio de Mascatesta y donde durante varios años fue el estandarte de nosotros y donde la gente pues nos empezó a conocer, ¿no? Y quién iba a pensar que esa canción se iba a reflejar pues hasta en la vida misma, ¿no? De uno. Después pues yo creo que al paso del tiempo pues Sigue Tú Que Pedirás, que fue una rola que pues se la dedicamos. Ahora sí que, como les digo, va uno madurando y va creciendo entre comillas, pero se la dedicas a una persona que no quieres que se aleje, una persona que quieres mucho. Y pues bueno, yo creo que hoy por hoy yo creo que para mí la canción que sería algo importante en el esquema de mi vida sería Junto a Ti, porque pues ha cambiado un tinte, ¿no? Porque ha cambiado la temática, y a lo mejor por cuestiones, no sé, la cholla funciona a veces de más, y esa canción es un poquito erótica, si lo quieren ver. Y entonces habla ahí en la silla, en la mesa y en todas partes. Yo creo que habla ahí un poquito de un contexto más erótico, ¿no? Subliminalmente hablando, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho más en este momento Junto a Ti, pero
Pues yo creo que todas las canciones de Mascaté están marcadas, ¿no? Yo creo que hace tanto tiempo, Lili, tener también solo un minuto, recuerdos de ti, yo creo que recuerdos también como del Wolby, o sea, son canciones que también pues son parte de ese repertorio musical de Mascaté. Yo creo que no terminaríamos de nombrar las canciones que nos gustan, porque pues yo creo que por eso las creamos y las hacemos en el ensayo y las metemos al set para que la gente también las disfrute, ¿no? Yo creo que menospreciar una canción de nosotros es como menospreciarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya sea desde el primer disco hasta el último, yo creo que todas las canciones en mi concepto pues son las mejores, porque son las que también nos representan como grupo, ¿no? Pues a mí me gusta tocar todas. Menos Tú Qué Pedirás. No, es que Tú Qué Pedirás, o sea, sí me gusta mucho la canción. Ha sido, yo creo que la canción que nos ha llevado a muchos lados, a salir fuera de México y a que nos conozcan, no sé, en Estados Unidos o cosas así. Pero siempre que vamos a un concierto, siempre, o sea, apenas vas a empezar, empiezas con tu intro, con la primera canción y la segunda, Tú Qué Pedirás. Así, no, pues esa va hasta el final. Y todo el concierto te la pasan gritando que esa canción, ¿no? O sea, si saben que sí la vamos a tocar, pues que se aguanten, ¿no? Si saben que siempre la tocamos, ¿no? Sí, que se aguanten. Que la toquen dos veces. No, sí, y la canción, yo creo que a mí, bueno, hay muchas canciones. Sí. Hay muchas canciones que a mí me gustan, pero hay una canción en particular que escribió Cábula que se llama Lo Que Yo Tamé. Esa canción ni siquiera es un ska, es como un intento de soul, se podría decir, o de un poco más pop. Y esa canción pues yo me la llevé un día a chambear a mi casa porque Cábula la tenía como en un estilo y yo, no, pues es que esa canción así no me gusta. Y entonces ya así fue como me fue a dormir pensando en la canción, no, cómo va a estar la música, porque ya estábamos terminando de producir ese disco. El This Is Sky era de las últimas canciones que íbamos a meter y ya fue así como, pues yo me quedé dormido así viendo la tele y de repente empecé a soñar con los metales y me paré así en corto y ya cuando, o sea, me agarré la maqueteé de como desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana, me aventé toda la maqueta de la canción. Ya por la tarde llegué al ensayo y ya pues la tenía montada, pero pues todo así fue como un viaje en mi sueño de irme pensando en la canción, dormirme así, y soñé con toda la rola, ¿no? Y ya pues me aventé unas horas ahí montándola, pero ya cuando llegué al ensayo, pues ya la teníamos, nada más la montamos y vamos a grabarla y ya. ¿Eso qué fue ahí donde estábamos? ¿En la Candelaria? ¿Todos ensayamos ahí en la Candelaria, viejo? Creo que sí, ensayamos sí. En Candelaria. Ah, pues mira, echando ruido en la Candelaria ahí con toda la banda. Ensayábamos en un kinder. ¿Ah, sí? Sí, nos daban chance ahí los... Sí, unos amigos que tus papás trabajaban allí en el kinder, pues ahí vivían en el kinder y pues los fines de semana pues nos daban chance de ensayar ahí en el kinder. Sí, pues empezamos en La Obrera, ¿no? Después nos fuimos a Pantitlán, ¿dónde fue, mi Dani? A Barranca, ¿no? No, empezamos en La Obrera, luego fuimos a Portales, un solo ensayo, y nos corrieron al primer ensayo porque tocamos bien feo. ¿No? O sea, el único que nos tiró paro, ¿cómo se llama el que toca, el que escribió Chilanga Banda? Jaime López vivía en este edificio y fue el único que bajó a tirarnos paro de no, pues déjenos ya, están chavos, pero todos los vecinos se nos pusieron bien en contra porque sí tocábamos bien feo. De ahí nos fuimos a ensayar enfrente del Teatro Blanquita, ahí en Bellas Artes, hasta arriba, donde estaban Botas Pacoy, allá arriba, en el Palomar. Ensayábamos en el table. Entonces. ¿Todavía hay más preguntas o ya se les acabaron? Todavía hay más, hermanos. Así que para ir haciendo más hambre. Sí. Bueno, como ya nos han contado, han probado las mieles del éxito. ¿Qué sigue para Mascatesta? ¿Cuál es su sueño, foro, festival que tengan muchas ganas y que todavía no hayan tenido la oportunidad de estar ahí? Pues yo quiero ir a Japón, la neta. O sea, yo he escuchado muchas, bueno, cuando grabamos el primer disco, lo que escuchábamos más era bandas japonesas, a los Hoy Scalmates, Determination, a la Tokyo, y como que siempre tuve ese sueño de llegar un día a Japón. Y aparte unos amigos que se llamaban Karma, ellos alguna vez fueron a Japón y tocando ska, y pues nos decían, no, pues es que tienen que ir allá porque sí hay mucho público ska. Entonces yo creo que mi sueño ahorita es ir a Japón o a Inglaterra a tocar. ¡Qué chido! Sí. A abrirles los ojos. Es que al final del día todos los sueños tienen que ser... Guajiros. No guajiros, tienes que apelarle a buscar la cima, ¿no? A lo mejor... Puede ser que sí llegues a la cima o llegues a la mitad de la cima, pero pues por lo menos te quedaste a la mitad, ¿no? Si tu sueño nada más alcanza a vislumbrar la mitad, pues a lo mejor no llegas ni a la cuarta parte de ese sueño, ¿no? Entonces siempre hay que ver el sueño mucho más alto de lo que te puedas imaginar, ¿no? Sí, aparte ha sido como muy, muy chistoso porque cuando salimos la primera vez,
que fuimos a Canadá, pues también fue así, ¿no? De mochila al hombro y estas personas los quieren para allá y ya, ¿no? Saltamos y fuimos para allá a Vancouver y todo el rollo, pues yo creo que fue algo inesperado para la mascatesta, pero pues digo, fue algo súper chido el estar en otro lugar, ¿no? Estar tocando pues para gente diferente con un sonido totalmente diferente porque no es ajá, y aparte pues con el portugués, pero ya en la peda pues se te ya les entiendes y todo el rollo. Ahí hablan inglés, ¿no? De ese lado de Vancouver, pero pues yo estaba platicando con un chavo que era portugués y ay, quién sabe, me hablaba en portugués y yo en español, pero estábamos bien pedos y nos entendíamos. Bien chido. Así te decían, "Ay, nos vemos." Sí, ahí nos vemos. Bueno, pues qué sería pues las metas, yo creo que hay que fijarnos, después del concierto, pues yo creo que, ¿por qué no meternos al Auditorio Nacional? Yo creo que es algo súper interesante y a lo mejor es un sueño a corto plazo, ¿no? Pero yo espero que sí se dé porque Mascatesta también tiene la calidad musical para hacerlo. Yo creo que han estado como en el Esperanza Iris, yo creo que por ahí han pasado pues muchos artistas reconocidos y pues yo creo que ya para que le den la oportunidad a Mascatesta de estar ahí y presentar algo diferente, yo creo que es algo interesante, ¿no? Pero también que nos brinden la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional, yo creo que va a ser algo súper, súper interesante. Yo creo que las bandas independientes pues también tienen ese derecho, ¿no? De mostrarse y también de dar a conocer la calidad que se realiza en cada ensayo, ¿no? Y por qué no, como te digo, o sea, esos sueños guajiros de salir de nuestro país y trascender la música, ¿no? ¿Por qué no llevar los 15 años a otros lugares, a otras ciudades? ¿Por qué no tocarlo en el Vive Latino, ¿no? Con todas las personas, con todos los amigos, como Pino, como Héctor, como Yavi. Entonces yo creo que llevarlo a la plataforma del Vive Latino también puede ser pues algo interesante, ¿no? ¿Por qué no quedarse estancado nada más en el Esperanza Iris, ¿no? Sino, ¿por qué no hacerlo en el Plaza Candoesa o en el Frontón México, ¿no? Yo creo que Mascatesta también tiene la calidad para poder enfrentar esos escenarios, ¿no? Un aplauso para Mascatesta. ¿Hablo chingo? Ya me voy a callar. Oigan, muchachos, si ya preguntaron todos, ya. ¿Tú quieres preguntar? Emocionada y también quiero agradecer a Irresponsable TV por la oportunidad. No, gracias a ti por venir. Por tenernos aquí tan cerquita. Y ahorita, que ya me siento muy emotiva por las palabras de los Mascatesta. De hecho, yo considero a la banda muy emotiva, muy, muy sensible para acercarse a esa forma de sentir y de pensar. Quiero preguntarles, ¿a qué se enfrenta Mascatesta como banda a esta nueva generación de millennials que están muy clavados con bandas, no sé, muy digitales o a través de medios? ¿Cómo es este enfrentamiento de el ska en su esencia? Pues ya aprendimos a perrear nosotros de una vez. Así lo enfrentamos. No, yo siento que las nuevas generaciones yo creo que ya son mucho más abiertas a los contextos musicales, ¿no? Yo lo he visto así, o sea, y pues te hablo porque también pues ya uno que es papá pues ve a los hijos que traen todos esos rollos, ¿no? Yo creo que son más tolerantes y como que escuchan de todo tipo. Antes como que sí estaba como muy cuadrado el rollo, ¿no? Entonces ya no puedes llegar a todo el ambiente musical, pero yo creo que hoy las nuevas generaciones yo creo que tienen derecho de escuchar todo tipo de música y también tienen derecho de escuchar ska, ¿no? Porque también yo he visto personas, conocidos que tanto les gusta el ska como les gusta otro género musical, ¿no? O sea, también ya ahorita las nuevas generaciones yo creo que ya no son tan cuadradas o tan puristas, se puede decir, en el género, sino ya tiene la libertad de escuchar a todo mundo y también ellos sacar las conclusiones de decir, sí, sigo a esta banda, no la sigo a esta banda no me gusta por esto, esta banda sí la sigo por esto, ¿no? Yo creo que ahí es la onda de poder entrarle a la nueva generación, ¿no? Que ellos tengan la oportunidad y que tengan la visión de ver nuevos nuevos conceptos musicales, ¿no? O sea, también es eso, ¿no? Y pues yo creo que dentro de eso, pues el ska en México, ¿no? Porque hay un chingo de ska en México, ¿no? Sí, oye, que sí. Ya no hablo. Retomando tu pregunta sobre qué retos tiene Mascatesta, creo que es una latente, no nada más de la banda Mascatesta, sino en general del ska, que generaciones también están
muy afianzadas a un poco dinamismo en la música, ¿no? O sea, ese boom repetitivo del pop, el nuevo pop que ahora es el reggaetón. La gente cada vez está más familiarizada con géneros que no presentan unas variantes como lo es el ska, ¿no? Tan rico que de pronto te pone, como lo dices, sensible, de pronto te pone muy alegre, de pronto te pone a bailar, de pronto te pone como muy... sí, ¿no? Como con ganas de reflexionar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay música con la que está compitiendo Mascatesta, que es esa procesada y que es repetitiva, ¿no? Entonces, es un reto que tiene el ska en general, a que se luche contra una música que es tan lineal y que no es tan dinámica, ¿no? Y que las mentes estén tan afianzadas a esta y entonces haya más gente que les guste toda esa parte, ¿no? O sea, creo que es un reto. O sea, sí es cierto que hay gente que está abierta a escuchar más ritmos, como lo decía Kaula. Yo puedo decir que hace 10 años quien escuchaba ska no podía escuchar cumbias, quien escuchaba ska no podía escuchar, música, bachata, por mencionar algunas, ¿no? Que actualmente puedo decirlo que en Mascatesta somos amantes de todos los géneros. Y prueba de esto son los tours que se dan cuando vamos a otras ciudades, cuando vamos a otros eventos. O sea, una de las cosas que nos ha mantenido es el gusto por la música y hablar en general de la música, desde rock, reggae, hasta la cumbia, banda mexicano, Brindis, hasta los Acosta. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que probemos con toda la música, pero definamos también esos gustos y no irnos por lo lineal. O sea, sí, dentro de todo esto, puedo asegurarte que muchos de nosotros pocas veces hemos escuchado reggaetón por gusto. O sea, ha sido más como... Por gusto culposo, ¿no? ni por gusto culposo, porque nuestros gustos culposos van desde Brindis, los Acosta... Los pasteles verdes. Exacto, exacto. Esa diversidad de géneros que mencionas, ¿la tienen también preparada para la presentación del domingo? Por supuesto, no nada más es la sección de músicos, que son 20 músicos en escena, sino también... una variante en las canciones, unas reversiones, cosas que se van a hacer diferente en cuanto a una canción que el público ya la había conocido, entonces cambia por completo, eso va a ser parte de él. ¡Qué chévere! ¡Ah, qué bien! Ya lo veo. ¡Un aplauso para la Mascatesta! Todavía hay otra pregunta, hermano. Todavía hay otra pregunta. ¿Una más? Sí. Ahora sí salieron todas reparlanchines. Mi habitación está... ¿Cómo se llama? Buenas tardes, ¿cómo Hola, le va? Me llamo Laura. Hola, ¿qué dices, Laura? Ahora sí te hago tu pregunta porque no te escuchamos. Estás bien guapa, Laura, de verdad. No te había visto bien, pero estás súper guapa. Te ¿qué vas a hacer hoy? Vámonos. Comer contigo. Creo que traemos el mismo rumbo, claro, ¿no? Sí. Chiquita, vivimos no sabes lo que te espera. Nada. Ya vivimos juntos, ya, de plano. Préstame tu forma de enamorar. Del disco de la canción, bueno, las canciones que son como covers de No Me Queda Más, etcétera, las otras canciones, ¿por qué escogieron esas canciones? ¿Quién las escogió y por qué? Pues por lo mismo, de que escuchamos diferentes tipos de géneros, ¿no? O sea, yo sí soy muy ska, la neta, ¿no? Sí, pero lo que más no, me gusta es el ¿por ska. ¿Por qué no Luis Miguel, algo así? Pues porque sale muy caro pagarle las regalías a Luis Miguel. No, pues en verdad ese disco lo hicimos con ese propósito, ¿no? Cuando empezaron los primeros discos de ska, como se parece en los principios de los 60s, la gran mayoría de las canciones eran covers, ¿no? Y covers de éxitos que estaban, no sé, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos. Y decidimos sacar ese disco que es un vinil como tal, o sea, dijimos, vamos a sacar un vinil, pues con covers que a nosotros nos gustan, ¿no? Y así fue como nació la de, no sé, alguien propuso No Me Queda Más de Selena y por ahí tocamos la de Urge, de Urieta, una rola de los Beatles, de José José. Entonces por ahí fue como escoger canciones que nos gustaban y eran canciones que escuchábamos nosotros cuando salíamos de viaje, como comentaba este Mau, ¿no? Que cuando salimos de viaje, pues no ponemos casi siempre ska. O sea, agarramos y pues ahora qué escuchamos, ¿no? Pues vamos a escuchar rock, vamos a escuchar pop. Ah, ok, escúchate esta banda de tal. Eso sí, reggaetón nunca ponemos, ¿eh? Creo que acá se hemos puesto una o dos canciones así como de, ah, ya quítala.
Pero sí escuchamos canciones de todo, desde punk hasta pop y hasta Chente. Hasta Chente, o ya dependiendo la borrachera, ya cuando me quedo dormido y porque ya dejo que Cabo la ponga música, pues ya se puso la de las Arrolladoras y esas cosas. No, también me gusta mucho el urbano, ¿sabes? Yo sí soy más urbano todo el rollo. Así el urbano, escuchar a la Bostic, al Iran Roll. Roll, Aragán, Canesa Band. Muchachos, ¿les parece bien si nos echamos una pizzita? ¿Les gusta la idea? Oigan, muchas gracias a las pizzas del Perro Negro por tratarnos, consentirnos tan sabroso como lo hacen cada jueves. No pierdan la oportunidad de echarse una pizzita. Estamos en esta ocasión en la sucursal de la del Valle, acá por el Metro Zapata, para que se vayan a dar la vuelta. El día de hoy, nuestro querido Carlo Machorro está tomando fotografías de lo que pasa antes, durante y después de la convivencia, para que tengan la oportunidad, muchachos, de pues ver el día de mañana una galería bastante extensa de todo lo que pasó aquí. A través de todas nuestras redes sociales, www.facebook.com/irresponsabletv. ¿Qué día entonces va a ser esto de la Esperanza Iris? El próximo domingo. Domingo. Domingo 28, a las 6 de la tarde va a empezar el show. Quedaban como 25 boletos. Como 25 boletos. Que ya son los últimos que ya nadie quiere. Ya son los que están hasta atrás, pero pues creo que ahí se va a ver mejor. Sí, ahora sí, cómprenlos, por favor. Son los mejores realmente, es el truco. Entonces, pues sí, ya nada más queda ese de esos boletajes. Muchas felicidades, Mascatesta, porque es algo que se merecen. Son muchos años de historia, de trabajo, de dedicación, de pues sangre y sudor y lágrimas, de alegrías, de borracheras y de todo lo que se merece el rock and roll, el ska nacional, y seguramente pues esa fiesta será inolvidable, como uno de los más grandes momentos y que recordaremos por muchos años en la historia del rock and roll y del ska mexicano. Bien. Amén. Amén. Orlando, mi querido Orlando, muchas gracias. ¿Te parece bien si comemos pizza, carnal? Me parece perfecto, eso venimos todos. ¿Parece hambre feroz? Mucho amor a la gente irresponsable, a la banda de Mascatesta, que sean otros 15 y más, que vayan muchas veces a Japón y que sigan estas convivencias. Un aplauso. El auditorio, el auditorio. Hoy en la producción está haciendo de todo mi querido Rodrigo Nieves, acompañado de Amaranta. Muchas gracias a los dos por hacer lo posible y lo imposible, aunque estuvo fallando la transmisión, quedó fuera de nuestras manos porque hasta yo fui a picarle allá. Cuídense mucho, muchachos, no se olviden de sintonizarnos y de estar pendiente de todas nuestras dinámicas y de darle click y suscribirse a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube, www.facebook.com/irresponsabletv, @irresponsabletv en Twitter e Instagram. Mi nombre es Jorge Vaca y nos quedamos desde las pizzas del Perro Negro con Mascatesta, con Orlando y con toda la pandilla a disfrutar de una muy bonita tarde. Gracias a toda la banda que hizo el lleno. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Vámonos! Pegaditos con cada uno.